chicos, y bueno, última hora, comunicado del Real Madrid, parte médico de Courtois, estará aproximadamente un mes de baja. Es el momento de Keylor Navas. Vamos a ello. Bien, pues hace un rato el Real Madrid ponía un comunicado médico, la verdad que por sorpresa, sobre la lesión de Courtois. Nadie sabía que estaba lesionado, pues sí, lesionado, y dice lo siguiente: tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo, pone, pendiente de evolución. Este esguince aproximadamente se habla de un mes de baja, 3 semanas, 4 semanas o incluso un poco más, ¿no? Pero vamos, una media de un mes de baja, por lo cual se va a perder el inicio de liga. Es el momento de Keylor Navas. Keylor Navas tiene que ser titular sí o sí, y Keylor Navas le puede arrebatar definitivamente la titularidad. ¿Por qué? Porque a priori Courtois es el portero titular, se sabe que cuenta Zidane con él, que el club también lo quiere de titular y es la apuesta de presente y de futuro del Real Madrid. Pero si Keylor Navas juega como titular estos partidos y empieza a hacerlo muy bien, empieza a encajar pocos goles, con paradones increíbles, ¿con qué cara le quitas tú luego el puesto? ¿Con qué cara, después de que Courtois venga lesionado al primer partido o dos ya de estar de alta, digas tú fuera y pones a Courtois? ¿Cómo sientas luego definitivamente a Keylor otra vez? La verdad que sería un poco surrealista y pienso que la gente se puede echar encima. Así que es el momento de Keylor Navas. Le ha llegado la oportunidad de quitarle el puesto titular a Courtois. Y sinceramente, yo no me alegro de una lesión de nadie, nunca me alegro de una lesión de un futbolista, pero es curioso que a raíz de que haya dicho que él se consideraba como ya el número uno, que ya no había ninguna duda, que él iba a ser el portero titular, a raíz de decir esas palabras, le han caído, para empezar, una goleada del Atlético increíble, que la culpa no es que sea de él, porque oye, algún gol él no tuvo culpa, algún otro sí, pero la mayoría no, y encima ahora se ha lesionado. Es decir, desde que ha dicho eso, no sé si el karma o algo, pero le ha ido realmente mal. Sí que la verdad es un poco curioso que justo después de decir eso, todo le vaya mal. Porque un mes de baja, justo ahora, al comenzar la liga y todo, es un momento delicado, es un momento difícil donde, repito, Keylor Navas tiene la oportunidad de oro para convertirse en el portero titular. Y es la quinta lesión del Real Madrid, ¿eh? Algo pasa. Algo curioso pasa porque Courtois lesionado, Luka Jovic lesionado, que todavía no hay parte médico, no se sabe cuál es el alcance. Vamos a ver qué pasa con Jovic. Brahim lesionado, Asensio ya sabemos que una lesión bastante grave, y luego Mendy también un mes lesionado. Así que sinceramente hay muchos lesionados y no sé de quién es la culpa. Si del cuerpo técnico, si mala suerte, si mala preparación, no lo sé. Pero 5 lesionados en solamente un mes de pretemporada, 2 o 3 semanas, me parece mucho. Me parece una barbaridad. Y creo que Madrid está empezando muy mal esta pretemporada, esta temporada. Vamos a ver si no hay más problemas, si el Madrid es capaz de solventar esto, si es capaz de prepararse mejor físicamente, si tiene un poco más de suerte. Vamos a ver. Lo que está claro, Courtois un mes de baja y es el momento de que Keylor Navas aproveche esto para quitarle el puesto titular. Porque como digo, si Keylor Navas hace unas buenas actuaciones, el Madrid está muy cómodo con él, el Madrid está bien, están muy sólidos atrás, algo que funciona, tú no lo puedes cambiar. Algo que funciona, que realmente va bien, pienso que sería absurdo cambiarlo, así que vamos a ver qué pasa, pero es el momento perfecto para Keylor Navas aprovechando la lesión de Courtois. Y vamos a ver si Courtois, por supuesto, se recupera pronto, porque nadie desea que esté lesionado. Así que lo dicho, dejadme en los comentarios cómo veis esto, cómo veis que haya 5 lesionados en el Real Madrid en tan poco tiempo. ¿Creéis que es casualidad, que es mala suerte, que es mala gestión de la plantilla, que es mala preparación? ¿Qué creéis vosotros por qué pasa esto? ¿Y cómo veis el tema de Courtois y Keylor Navas? ¿Pensáis que Keylor Navas le puede quitar con esto el puesto titular definitivamente a Courtois? ¿O creéis que no? Que cuando Courtois esté recuperado le va a quitar el puesto sí o sí. ¿Qué opináis sobre todo esto? Por supuesto, dejadme todos los comentarios, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!